La verdad que a pleno, realmente una gran noche, bueno, con un poco de frío, un poco de viento, pero con el calor del espíritu que estamos viviendo en esta noche, y realmente, bueno, acompañados por personas de todo el país que nos han venido a visitar en este fin de semana largo, felices de celebrar la alegría de este tiempo y tomar fuerzas para afrontar todo el año próximo de trabajo, este año que, bueno, siempre nos demanda tener esa actitud positiva. Y con el carnaval, con esta fiesta magnífica, tratamos de compartir eso con toda la gente. Una ocupación plena de Miramar, desde el día lunes no tenemos más, digamos, lugar de los 3.300 plazas hoteleras. Hemos derivado todas las localidades vecinas de acá de la región de Ceniza. Los carnavales son muy esperados, no solamente por la región, sino por la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, que viene a participar. ¡Y los aplausos para Salgueiro! Por eso tenemos tantas comparsas, más de 15 comparsas, 1.300 bailarines, algunas intervenciones. Así que la verdad que, bueno, hemos puesto la vara muy alta este año. Y bueno, esperemos que también a lo largo del año puedan seguir disfrutando de todo esto que ofrece el destino, sobre todo lo que hace a las cualidades del agua, del fango, con el spa, con todas las oportunidades de esparcimiento que brinda la localidad, con el avistaje de aves, con este gran reserva y gran parque nacional que tenemos. Así que, bueno, celebrando a pleno este tiempo. Ya hace 16 años que está, y hace mucho tiempo que se hacen estos carnavales, y hemos ido creciendo año a año. Se hacía en el centro de Miramar, después la costanera del centro, y ahora la costanera oeste, porque bueno, es grande, como verás, hay mucha gente ahí aquí. De algo que ha ido creciendo, que comenzó muy chiquito y que ha tenido que buscar nuevos espacios como esta costanera magnífica que tenemos hoy para poder celebrar este carnaval y que cada vez crecen más. Así que agradecido también a todos los participantes, a todos los bailarines, a todos los que con su esfuerzo hacen posible esto. Y por supuesto a ustedes que nos ayudan a que lo conozcan mucha gente.